Más de 240 mil dólares en viáticos para viajes al exterior han gastado los diputados oficialistas. Más detalles en el siguiente reporte. Adelante. La lista la lidera el diputado del distrito de Bugaba y Tierras Altas, José Luis Castillo, quien ha recibido 52.500 dólares. Le siguen Luis Barría con 49.000 dólares, Gabriel Soto del circuito 8-1 con 40.000 y Catherine Levy, que ha registrado 8 viajes por 29.000 dólares. Cada vez que me ha tocado viajar en representación de la Asamblea, se ha emitido un informe y ese informe ha sido explicado ante el Pleno. Para el exdiputado Rogelio Paredes, la presidenta del Legislativo, Yanibel Ábrego, debería autorregular los viajes para evitar que se abuse del dinero del Estado. Normalmente las partidas se asignan a los diputados de gobierno en mayor cantidad que a los diputados que no son de gobierno. Normalmente a la oposición se le castiga y a los diputados de gobierno se les premia. Por su parte, la diputada de Cambio Democrático, Marilyn Vallarino, denunciada recientemente por manejo irregular de la planilla 080, ha gastado 92 mil dólares, mientras que su homólogo del PRD, Javier Ortega, 75 mil. ¿Usted cree, con todo el debido respeto que usted se merece, que la gente de los barrios humildes, que están necesitados por un millón de cosas, está preocupada por eso? Yo no sé hasta qué punto pueden abusar los políticos más de el pueblo. Lo que se gastan ahí, esos millones que se gastan en viáticos para viajes, perfectamente se pueden utilizar mucho más hábilmente en medicamentos para los enfermos de la Caja del Seguro Social. De 2015 hasta junio del presente año, la Asamblea Nacional gastó 2.1 millones en giras. Félix Antonio Chávez, Econius.